buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portal 11, como siempre, acompañándolos cada sábado a través de la pantalla de Canal 7. Y muy buenas tardes, Santo. Muy buenas tardes, Gaby, les damos la bienvenida a todos los que están del otro lado de la pantalla, aquí muy contentos porque estamos comenzando el mes de la educación, el mes de septiembre, se viene el Día del Estudiante, el Día del Profesor, el Día del Maestro. Vamos a seguir acompañándolos durante todo este mes de educación, el mes de la primavera, aquí con estos adelantos de un nuevo Portal 11. Comenzamos este programa con Postales Santiagueñas, un nuevo relato de Juan Carlos Reyes que esta vez nos cuenta sobre un espacio ubicado en el corazón de nuestra ciudad, la Plaza Libertad. En el segundo bloque, Anabel entrevista a la ingeniera civil Ingrid Navajo, egresada de la UNCE y responsable de la obra de la nueva sede de la Facultad de Medicina próxima a inaugurarse. Para finalizar, viajamos con mi pueblo a Icaño, en el departamento Avellaneda. Desde allí, conoceremos el paso de los hermanos Wagner por tierras santiagueñas. Vamos a comenzar este portal hablando de un lugar emblemático e histórico que seguramente han salido a pasear todos los sábados, todas las tardes. En el día a día uno pasa y hay veces que no notamos ciertos detalles. Y estamos hablando de... La Plaza Libertad, gracias a un nuevo Postales Santiagueñas de nuestro compañero Juan Carlos Reyes, que ha recorrido todos estos lugares, como vos decías, enigmático de la provincia, y nos va a mostrar un nuevo formato en este nuevo Portal 11. Muy buenas tardes, esto es Postales Santiagueñas. El tema de hoy, nuestra vieja y querida Plaza Libertad. Santiago del Estero, como todas las ciudades que en América fundó España, nació a partir de una plaza central, generalmente cuadrangular, y en torno a la cual fue creciendo el caserío. A fines del siglo XVI, la plaza estaba ubicada en terrenos próximos al convento de San Francisco, cercanos al Dulce, río que en reiteradas oportunidades puso en jaque a la ciudad con sus amenazantes crecientes. Por ello, a mediados del siglo XVII, la planta urbana fue trasladada a terrenos más altos y su centro quedó emplazado en el mismo predio que actualmente ocupa. No hubo grandes cambios hasta principios del siglo XIX. En 1808 se construyó el Cabildo, edificio que después pasó a ser sede del gobierno provincial, más tarde jefatura de policía y actualmente parte del Centro Cultural del Bicentenario. A la par y con el tiempo, se construyó el edificio del juzgado y de la legislatura provincial en terrenos que hoy ocupa la municipalidad de la capital. Y después, en la esquina de Libertad y Absalón Rojas, precisamente la familia del dos veces gobernador don Absalón Rojas emplazó la llamativa casona familiar, la del mirador dominante. Ya en 1865, el gobernador Manuel Taboada había mandado a levantar en el centro del paseo la pirámide de la Libertad. Desde entonces, la plaza comenzó a llamarse Libertad. El monumento estaba coronado con la escultura de una Victoria alada, o Nike. En 1877, sobre la vereda oeste, se inauguró la actual Iglesia Catedral. Y en 1912, la Columna de la Libertad fue demolida y en su lugar se levantó el monumento al general Manuel Belgrano con la estatua ecuestre que se encargó en un taller europeo y que fue fundida en los talleres porteños del maestro Julio García. Hacía poco que se había instalado una fuente de fundición adornada con querubines y ritones de los que fluían chorros de agua, y poco después se emplazó el kiosco de la Retreta
en un lugar central del paseo. En él se ofrecían conciertos con la participación de bandas de música como la del Regimiento 11 de Infantería de Línea primero, la del 18 de Infantería después y la de la Policía de la Provincia. Además, la más recordada fue la que dirigió el maestro José Ruta en el año 1906. La vieja fuente fue trasladada a la rotonda del puente carretero. En su lugar se construyó otra de piletones premoldeados, rectilíneos, que derramaban agua los unos a los otros. Finalmente, se emplazó esta tercera fuente, muy bonita, donada por una comuna italiana. A principios del siglo XX se construyó el local de la Sociedad Española de Socorros Mutuos en el terreno que perteneciera a la imprenta y botica española de Celestino Alén. En 1949, ese edificio fue destinado al funcionamiento de oficinas de la Dirección de Turismo. En su particular arquitectura se destacaban las figuras de los atlantes que sostienen el balcón del primer piso, esculturas ocultas hoy tras un panel pintado que, pese a estar bien logrado, solo contribuye a revitalizar nuestros recuerdos. Con los años, en torno a la Plaza Libertad, surgieron el Café El Tokio, el Cine Petit, la Confitería El Águila, el Pasaje Tabicás, el Edificio Scheraeger, la Galería Lindau. Las calles se transformaron en peatonales, surgió el Gran Hotel, después Carlos V, y la totalidad del paseo fue remodelado. Y a manera de fondo, de una inmensa escenografía, las vidriadas torres del complejo Juan Felipe Ibarra, sobre las cuales se recorta la imagen del monumento de Manuel Belgrano. Y nada más por hoy, nos vamos tras comprobar que todo ha cambiado en esta Plaza Libertad, salvo la vieja costumbre de dar la vuelta al perro en torno al paseo después de las misas vespertinas de la Iglesia Catedral. ¿Nos vamos a ir a un corte? Te invitamos que ingreses a nuestra página del Facebook, búscanos como Multimedios UNCE, dale me gusta a la página y seguí todas las actualizaciones. Ya volvemos con mucho más Portal UNCE.